cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón. Miren, comelones, para dar inicio con este proceso de este cocinado, como a la familia Max les encanta el chivo guisado, aquí le vamos a poner un toquecito de café para empezar a lavarlo. Miren, café totalmente amargo. Y la casa de la bachata. Vamos a darle una movidita, así. Esto es para empapar bien la carne de chivo y que absorba todo el café. Así le quitamos las impurezas y también ese olor fuerte al chivo que siempre tiene la carne. Vamos a ponerle toquecito de sal molida. Vamos a ponerle al menos 3 limones agrios. Este es el completivo para que esta carne quede totalmente limpia. Cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República. Vamos a darle otra movidita. Comelones, el truco más especial del chivo. Miren, luego que le colocamos el café amargo, el limón agrio, la sal, vamos a taparla y dejarla reposar por al menos 20 minutos. Y en ese lapso de tiempo, vamos a ir lavando nuestra gallinita criolla. Miren, aquí tenemos las gallinitas criollas. De una vez vamos a ponerle toquecito de sal molida, limones agrios, menos 3 también, como le pusimos al chivo, y exprimimos. Música, música, música. Música, música, música de la República. Vamos a removerla. Y luego que removemos bien, vamos a colocarle suficiente agua para lavarla. Miren qué hermosa nuestra gallinita criolla. Colocamos suficiente agua, como le dije. Estrujamos bien. Lo importante de irle haciendo la franjita a nuestras gallinas criollas, miren. Esto sí que va a quedar sabroso. Con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño. Miren, comelones, totalmente limpias nuestras gallinitas. ¡Ae! Entonces ahora vamos a retirarla aquí, porque como ya está limpia, vamos a lavar el chivo para empezar a sazonar nuestras dos carnes, chivo y gallinitas criollas. Miren, aquí colocamos suficiente agua para lavar nuestro chivo. La bachata. Trujamos bien. Observen todas las imperfecciones que ha soltado nuestro chivo. Miren, miren, todas esas cositas las suelta por el café amargo y el limón agrio. Ustedes ven. Entonces, le quitamos todo eso y ahora vamos poniendo aquí. Música, música. Miren, miren qué hermosa que es. La República. Ajá. Esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón
a la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. La, 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 la casa del merengue. La, 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 y la casa de la bachata. Con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La, la casa del merengue, la, 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 y la casa de la bachata. Con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La casa del merengue, la, 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 y la casa de la bachata. Con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La, la casa del merengue, la, 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 y la casa de la bachata. ¡Hey!
música, música, te traigo música, 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 música de la República. ¡Ajá! Esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La casa del merengue, la 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 la, y la casa de la bachata. Con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La casa del merengue, la 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 la, y la casa de la bachata. Buenos comelones, ya hemos llegado al final de este cocinado. Miren qué hermosura del día de hoy. Le hemos hecho esta comidita a la gente de Max Supli, los cuales son gente de Dios, señores. Y aquí estamos, comelones, con los pastores Carlos Taveras y Maireni. Los dos son pastores invitados de la gente de Max Supli. Y ahora, comelones, vamos a hacer la prueba de degustación, porque ustedes saben que donde está Dios, todo queda sabroso. Vamos a probar, a ver. Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. Qué rico, señores. Voy a cantar. Gallinita criolla, hecha con vija y mucho amor. A la República Dominicana, la casa del merengue. Esto está sabroso, señores. La bachata, la... Comelones, yo espero que a ustedes les haya gustado este cocinado, porque esto sí quedó sabrosísimo, ya ustedes saben. Y la casa de la bachata. ¡Hey!